Ahí está el sol un poco tímido hoy. En el otoño ya es posible observar que tu café se enfría más rápido. Es bien fácil de percibir. Es solamente dejar parado tu taza ahí por algunos minutos y puedes percibir que se enfría más rápido de que tomar café en el mes de enero. Ahora ya va a empezar a surgir más estos días cálidos donde la temperatura más alta del día es a la 3 de la tarde y es 28 grados. Es bien, me da gusto ese clima y es muy fuerte para mí percibir estos primeros días que empieza a bajar la temperatura. Es para mí vivenciar eso es no sé cómo explicar, pero me hace sentir muchas cosas. Y el tereré también, no es necesario poner más hielo, o sea, vas a poner menos hielo porque el clima ya está un poco más agradable. Siempre en las mañanas ya van a empezar a tener 13, 14 grados, y en las noches también en la madrugada. Porque ahora es la fase mutable, todavía puede suceder un calor de 33, 35 grados. Es la fase mutable todavía del otoño. Y es eso. Ayer yo salí para hacer el video y tenía la puesta del sol, pero yo no quise hablar. Yo escuché un ruido en el mato y no sé, parecía que era una persona caminando en el mato. Esa sensación yo tuve y no quise empezar a hablar. No sé si en el video será... No sé si en ese video será posible escuchar los pasos de un bicho o de una persona, pero genial estaba la puesta del sol. Como puedes ver, estoy de un buzo, no tan grande, pero ya es necesario utilizar porque está frío sin el viento, la propia temperatura está fría. Ahora creo que está a 22 grados, entonces esos días donde empieza a llegar los primeros días fríos, las primeras quedas de temperatura, después de un verano intenso de mucho calor seco, este año no hubo lluvia prácticamente en el verano. Entonces fue un verano muy caluroso y seco, de lo que yo odio. Y
poder apreciar esses primeiros dias bem, assim, com a temperatura muito agradável, sentir os primeiros frios, é espetacular. Eu não sei, parece que eu tenho uma conexão maior com a natureza no inverno. No inverno, eu posso sentir isso, ou seja, me pongo mais conectado, parece que mais criativo, mais presente, não sei. Isso é o que me genera, principalmente esses primeiros dias que começam a esfriar e a rotina cambia um pouco, os costumes começam a volver, os costumes do inverno. Então, outra coisa que passa também é que é possível observar as nuvens cirrus no céu. Então, sempre também nesta época há uma mescla entre as nuvens cirrus e as nuvens cúmulos que são do verão, e isto é muito lindo. Cá está o árvore, uau! Então, me encanta essas tardes mais frias, onde o máximo da temperatura chega a 25 graus. Assim é um pouco o mínimo que eu. Ah! Outra coisa muito interessante são essas chuvas, ou seja, sempre no mês de março começam as chuvas bem calmas, mas constantes. Ou seja, esta semana quedou dois, três dias de muita chuva durante a tarde e a noite. Uma chuva bem calma, mas constante. E sempre depois dessas chuvas se esfria muito, mas depois se calenta novamente e queda assim até o inverno.